Y ya nos metemos con la competencia más importante, claramente el Top Race, el más grande para, bueno, para ver justamente en esta divisional lo que marcábamos recién, ¿no? Otra carrera que no estuvo lejos de lo que pasó en las anteriores en cuanto a los incidentes y fricciones. Bueno, primero una largada accidentada, porque el semáforo se apagó, se prendió, se volvió a apagar. Bueno, esto introdujo cierta confusión, sobre todo en el caso de Marcelo Ciarrochi, que primero había recibido la penalización de 10 segundos porque se había movido, después se constató que el problema fue con el semáforo y no con el piloto. Después, en el medio de la competencia, así como le impusieron esa penalidad, después se la quitaron. Bueno, adelante Josito con Barrio, Azar, Estefano Di Palma, Guerra y Reutemann. Bueno, pasado Azar que le pega a Josito de atrás. Josito que estaba muy, pero muy enojado con Azar. Ahí vemos de vuelta, muy pasado el campeón, el piloto del Toyota Gazoo Racing, que después admitió, obviamente, su error, ahí intentando superar a Jorgito Barrio, que se presentaba también como piloto titular y oficial, ¿sí?, dentro de del Top Race. Y bueno, y esto es lo que lo convertía en especial a la competencia, ¿no? Estaban obligados a ingresar para cargar al menos 15 litros de combustible. Algunos no llegaban a cargar los 15 litros. Tuvieron que entrar nuevamente, ¿sí? Ahí, por supuesto, perdieron aspiraciones, por lo menos a pelear por la carrera. Los primeros en ingresar fueron Fefo Di Palma y Lucas Guerra. Despiste de Perea. Después Azar y Berrielo, que ingresaban a boxes también para hacer lo mismo. Mientras que Reutemann, adelante, bueno, dominaba la competencia. Una competencia que se le iba dando, más allá de su muy buen rendimiento, por los problemas que padecían aquellos que lo estaban siguiendo al piloto del Toyota Gazoo Racing. Trompo de Gastaldi, Guerra que zafa, Leguizamón que se lo lleva puesto, no tenía forma de eludirlo porque se lo encontró ahí sobre la trompa. Esto originó el ingreso del auto de seguridad. La competencia allí con Reutemann, Barrios, Ciarrochi, Guerra, Aldrighetti. Ese era el orden. Ciarrochi que, bueno, decíamos, ¿no?, lo de la penalización de la falsa largada, ahí se lo comunicaban, pero después las autoridades daban marcha atrás. El trompo de Fefo Di Palma. Y después los inconvenientes, sí, con Palau y con Barrio. Finalmente, la victoria de Ian Reutemann, tercera en el Top Race, escoltado por Josito Di Palma y por Ciarrochi. Más atrás, Aldrighetti. Una competencia que decíamos que, bueno, que fue bastante friccionada, mucha polémica. Realmente Josito estaba muy, pero muy caliente. Pero vamos a escuchar a los tres protagonistas del podio allí en Bahía Blanca. La realidad es que tiene un parpadeo el semáforo, se apaga por unos instantes. Y bueno, yo doy como comenzada la carrera y se vuelve a prender el semáforo. Cuando se vuelve a prender el semáforo, me paro arriba del freno. O sea, el reglamento dice que cuando el semáforo se apaga, la carrera se da por comenzada. Entonces, bueno, yo entiendo que ya había comenzado la carrera. Por eso después en el análisis se dan cuenta que el semáforo algo le pasó que hizo ese parpadeo. Creo que sobre el final nos faltó un poquito de tracción y nos caímos en eso. Pero, a ver, remarco el gran ritmo y todo lo que nos recuperamos con el auto. No acepto burradas, digamos. Acepto una mala maniobra o algo, pero burradas no, digamos, no fue un toque de costado, de carrera, fue una burrada y es el campeón. Entonces eso es lo que más me preocupa, de tener un gran auto para todo esto que logró. Así que nada, no quiero decir nada más porque estoy caliente. Lo único, agradecer al equipo, me dio un gran auto. Nada, me quedo con ganas de ganar, pero sé que con este auto, con este conjunto lo vamos a lograr. Son puntos importantes del campeonato, pero bueno, acepto cualquier error, pero burrada no. Ahora quedamos con muchos puntos, eso es muy bueno para el campeonato. Seguimos sumando y bueno, hay que seguir por este camino. Me habían avisado lo de Jorgito y bueno, pudimos mantener las diferencias y trabajar en cuanto al ritmo, así que salió bien. Esto es todo mérito de ellos, es por el gran trabajo que han hecho tanto en boxe como en la estrategia, así que bueno, agradecido a todos ellos, a todos los que me ayudan y bueno, a toda la gente de Humboldt también.
perdón, me corrijo, dije a Bahía Blanca, el podio de Viedma allí con el Top Race. La alegría, sí, tanto de Ian Reutemann por el triunfo, de Marcelo Ciarrochi porque está bien arriba en el campeonato, y la calentura de Josito Di Palma con lo que había sucedido y demás. Pero bueno, acá lo tenemos a Marcelo Ciarrochi con 79 puntos, Ian Reutemann con 72, supera a su compañero de equipo Diego Azar, mientras que Aldrighetti, que hoy salió cuarto, con 68 puntos. Recordamos que la próxima fecha será el 15 de mayo, allí en la Patagonia también, pero del otro lado ahora vamos al Autódromo de Centenario, en la provincia de Neuquén, donde será la cuarta fecha del Top Race.